Ya le pongo algo yo aquí. Ya. Gabriel, te voy a silenciar un poquito, que se escuchan ruidos de fondo. Muy buenas tardes a todos. En un par de minutos daremos inicio a la ceremonia de entrega de los premios Anáhuac a la Responsabilidad Social 2020. Para el desarrollo de la misma, le pedimos de favor a todos nuestros panelistas mantener apagados sus micrófonos durante este evento y activarlos en el momento de sus intervenciones. Para dar inicio, empezaremos con un video de bienvenida. Corre video. Les recordamos también que estamos usando, transmitiendo directo en Facebook Live a través de la cuenta de la Facultad de Responsabilidad Social. Nos pueden seguir también ahí. Adelante con el video. 2020 es un año que se quedará para siempre en la memoria. Un año que convulsionó al mundo desde muchos frentes. Este 2020 nos ha dado una lección que impacta a toda la humanidad. Y nos inspira a trabajar e ir más allá de las obviedades, a profundizar en la realidad y hacer de esta emergencia algo extraordinario. Esta es la oportunidad de mirarlo todo con una nueva perspectiva. Necesitamos cuestionar la realidad para poder construir soluciones que encaren los problemas sociales con creatividad y profesionalismo. Hoy más que nunca, la responsabilidad social es una de las herramientas que nos permitirá enfrentar esta nueva realidad. El mundo ha cambiado. El 2020 nos ha dejado aprendizajes enormes. Debemos de estar muy conscientes de cuál es el rumbo de la sociedad, de la economía, pero también de la academia. El 13º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social es un espacio de reflexión para compartir investigaciones y visiones de alto impacto. Un congreso diseñado para repensar nuestro papel en el mundo y generar conocimiento que impulsa el desarrollo humano desde la esfera social, ambiental y económica dentro del marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Las reflexiones se harán en torno a tres mesas temáticas: deuda social, para construir alternativas encaminadas a la reconstrucción del tejido social, con una visión de sustentabilidad más consciente y exigente. Responsabilidad social universitaria. Es urgente trabajar desde la responsabilidad social como un elemento clave en la generación de conocimiento. Economía circular y sostenibilidad. Para elaborar propuestas y construir un futuro sostenible que promueva hábitos de consumo responsable y considere como centro a la persona. Es el momento de cambiar el mundo. Bienvenidos al 13º Congreso Internacional Anáhuac en Responsabilidad Social. Líderes de acción positiva.
Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la ceremonia de entrega de los Premios Anáhuac a la Responsabilidad Social 2020. Mi nombre es Lorena Miranda Navarro y soy la coordinadora del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social. Yo soy Jorge Reyes Iturbide, director del Centro IDEARCE para la Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la empresa de la Universidad Anáhuac. Para dar inicio a esta ceremonia, damos la bienvenida a las autoridades de la Universidad Anáhuac que el día de hoy nos acompañan. La doctora Sonia Barneche Frías, vicerrectora académica. Y el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de Responsabilidad Social. También saludamos a nuestros invitados especiales, la doctora Laura Iturbide, directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, y el doctor Roberto Delgado, director general de Mundo Cuervo y Fundación Beckman. Así como a los representantes de las instituciones galardonadas esta tarde con los premios Anáhuac a la Responsabilidad Social, a nuestros amigos, al público en general que nos acompaña, sean todos ustedes muy bienvenidos. Bueno, pues déjenme comentarles que para la Universidad Anáhuac México y en particular para su Facultad de Responsabilidad Social, hoy es un día muy especial, ya que también estamos celebrando los 15 años de dos de sus tres centros. Por un lado, el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, que fue la pieza clave para la creación de lo que hoy conocemos como la Facultad de Responsabilidad Social, y por otro lado, el Centro IDEARCE, para la Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Empresa, que surgió en la Facultad de Economía y Negocios y que desde el año pasado se integró a la Facultad de Responsabilidad Social. A partir de ese momento, el CLARES y el Centro IDEARCE iniciamos un proceso de reestructuración con el objetivo de generar sinergias y proyectar el desarrollo conjunto de estos dos centros, que a lo largo de sus 15 años de experiencia han logrado posicionarse a nivel nacional e internacional, ofreciendo hoy un amplio portafolio de servicios en las áreas de educación continua, consultoría, investigación y vinculación con empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. ¿Pero qué te parece, Jorge, si mejor los invitamos a ver y recordamos el cómo y el por qué surgieron estos centros? De la viva voz de dos personas que los vieron nacer, los impulsaron durante estos años y que hoy nos compartirán sus reflexiones al respecto. Para hablarnos de la existencia del CLARES, cedo las palabras al doctor Roberto Delgado, director general del Mundo Cuervo y Fundación Beckman. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, a la facultad. Doctor Santinelli, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor también el poder compartir este foro con la doctora Laura Iturbide, a quien guardo pues un especial cariño y admiración, y quien ha sido pues una compañera de muchas batallas, podría yo decir. Así es que Laura, muchas gracias por permitirme estar compartiendo este foro contigo. Antes que nada, pues quisiera decirles que hacer una historia de lo que ha sido el CLARES y de lo que es hoy la facultad, pues nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero voy a tratar en estos 10 minutos que nos han asignado de poder, de alguna forma, hacer una síntesis, ¿no? Remontándome primeramente a los sismos de 1985. Por aquí veo caras conocidas de gente que estuvo, pues brazo con brazo en la universidad, convirtiéndola en muy poco tiempo en el centro más importante de abasto, de acopio, de distribución, de ayuda, de medicamentos para la gente que había resultado damnificada. Ahí pude darme cuenta de cómo el alumno, de cómo pues, la comunidad universitaria en general podía brindarse a los demás en una forma que no era lo más común. De tal suerte que pues se hizo una labor muy importante durante todo ese tiempo. En un muy corto plazo, muchas instituciones sociales en aquel entonces pues empezaban a juntar con la universidad para llevar a cabo una acción conjunta. Incluso, puedo yo decirlo, que el ejército, el plan DN3 también estuvo con nosotros.
Y así sucesivamente, pues pasó el tiempo. Posteriormente estuvimos creando los Centros Integrales de Desarrollo Comunitario para dar una continuidad a la labor social de la universidad. Y llegó un momento en el cual, pues, vimos, y en lo personal me daba cuenta día con día, del gran interés y el gran esfuerzo que hacían muchas instituciones, algunas de las cuales incluso nacieron justamente con los sismos y hasta la fecha subsisten varias de ellas. Y sin embargo, pues veía yo más esfuerzo, más amor al prójimo, más dedicación que resultados concretos, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué está haciendo falta? Y de ahí fue que surgió justamente la posibilidad de crear el primer diplomado en administración de instituciones de asistencia social, que le llamamos en aquel entonces, para justamente profesionalizar a todas aquellas instituciones, a todos aquellos organismos que lo quisieran. Ante nuestra sorpresa, pues este diplomado que duraba un año en aquel entonces y donde empezamos justamente a introducir el término de la responsabilidad social. Creo que en aquel entonces uno de los grandes retos fue tratar de cambiar de alguna forma, de pasar de ese sentimiento de filantropía o de compromiso social al concepto de la responsabilidad social. Al poder hablar ahora de no solamente pues hacer lo más que se pueda, sino hacerlo con los mejores resultados, respetando el medio ambiente, poniendo a la persona en el centro de toda nuestra actuación, etcétera, ¿no? De tal suerte que poco a poco pues fuimos viendo que este diplomado tenía, modestia aparte, éxito, y llegó un momento que recuerdo perfectamente que por ahí de la octava generación, un día mi secretaria allí en la universidad me dice, oiga, pues vienen aquí algunos egresados del diplomado que quieren hablar con usted. Dije, bueno, ¿qué estará pasando, no? Y bueno, pues efectivamente les reconocía a todos ellos, pues habían sido los pioneros, ¿verdad? Y la realidad es que me decían, doctor, pues venimos a dos cosas. La primera, agradecerle a la universidad que nos hayan dado la oportunidad de formarnos en estos temas. Nos ha ayudado muchísimo en la labor de nuestras instituciones, de nuestros organismos. Y queremos pedirle algo. Pues digan ustedes, queremos pedirle qué sigue en nuestra formación. Bueno, pues no seguía nada, ¿no? Seguía lo que cada uno pudiera encontrar por ahí, que no había mucha oferta en el mercado. Me decían, no, de verdad, dése usted cuenta que hoy la mayoría de nosotros ya contamos con un título profesional y queremos seguirnos preparando. ¿Por qué la Universidad Anáhuac no nos ofrece una maestría? Bueno, pues ahí estaba el reto, ¿verdad? Esto aproximadamente fue en el 2005 y fue cuando justamente creamos el CLARES, porque pues no era lo mismo dar ofrecer un diplomado que ofrecer un estudio de posgrado. Y lo teníamos que hacer a través de algún centro de investigación, algún centro de formación, de capacitación. Y fue así como se crea el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, que hoy pues cumple sus primeros 15 años. De tal suerte que creamos el CLARES, muy rápidamente, diría yo, en cuestión de un año, ya teníamos pues la maestría preparada y nos lanzamos, ¿no? Yo siempre he pensado y recuerdo pues lo que nos decía Shimon Peres, ¿no? Aquel primer ministro de Israel y premio Nobel de la Paz. Él decía que los optimistas y los pesimistas mueren más o menos de la misma manera, pero viven de forma muy diferente. De tal manera que entonces, pues siempre nos hemos considerado actuar en nuestra vida con ese optimismo y dijimos, vamos a lanzar la maestría. Se lanzó la maestría y la verdad de las cosas es que también ante nuestra sorpresa, lo debo reconocer, pues generación tras generación, cada 6 meses su apertura, etcétera. Y de repente, el 8, que no sé por qué ese 8 siempre me ha perseguido también, al igual que el 5, pues se repite la historia, ¿no? Tocan a la puerta los mismos egresados de hace X tiempo, y me dicen, doctor, pues venimos a pedir a dos cosas. ¿Cuáles? Pues agradecerle que ya tenemos un título de maestría y a pedirle algo. Queremos ahora investigar. Queremos
que esto no quede nada más en la práctica, sino que se genere conocimiento. Y yo dije, bueno, esta película ya la vino. De tal manera que, pues, con mucho gusto nos quedamos con el compromiso de crear el doctorado, y eso fue justamente en el 2011, que de alguna manera, pues, lanzamos la primera generación del doctorado en innovación y responsabilidad social, y justamente a través de este doctorado fue que nos elevamos a facultad también ese mismo 2011, y para no hacerles el cuento muy largo, pues fuimos la primera facultad en responsabilidad social, yo puedo decir que en el mundo. De tal manera que ese mismo 2011, pues teníamos ya el doctorado, teníamos la maestría, teníamos el diplomado, y curiosamente no teníamos licenciatura, ¿no? Así es que pues fue el momento, a iniciativa también del rector, del padre Kirce, a quien agradezco mucho el haber creído siempre en este proyecto, que lanzamos también la licenciatura, que hoy pues tiene ya varias generaciones. Como ven ustedes, esto ha sido pues un proceso de muchos años, ha sido un proceso de innovar, de tratar de cambiar esta vieja creencia, ¿verdad?, de que la gente con ser filántropo ya era socialmente responsable, a llegar a lo que hoy hemos visto a lo largo de este congreso, que es justamente pues el estado del arte de lo que es la responsabilidad social, diría yo, en nuestro continente y, ¿por qué no?, quizá en el mundo. Yo quisiera también comentarles de una forma muy breve, para no excederme del tiempo, que desde un principio también, hoy hablaba el doctor Valéis de lo que son las alianzas, la importancia, ¿no? Y entonces nosotros veíamos también la importancia de reconocer a todas aquellas instituciones que estuvieran haciendo algo destacado en el campo de la responsabilidad social. Y que no solamente fuera parte de un plan de una empresa o de una institución, sino que fuera verdaderamente algo que trascendiera. Y de ahí se crea justamente el concepto de los premios Clares entonces, hoy premios Anáhuac, a la responsabilidad social. Así es que pues en estos pocos minutos he tratado de darles un panorama de cómo nace una idea, cómo se cristaliza y cómo hoy, pues gracias al empeño, a la dedicación de todas y todos quienes forman parte de la facultad y de la propia universidad, pues la siguen llevando a cabo a la trascendencia y al estadio que todos queremos. Yo quisiera felicitarles, quisiera exhortarles a que sigamos adelante con este mismo espíritu, con esta misma dedicación y que nos demos cuenta, ¿no?, que no hay imposibles y que hoy que México y el mundo vive una de las pandemias, una de las situaciones más graves de su historia, no tengo la menor duda de que la responsabilidad social individual y colectiva es lo que hace la diferencia entre un país y otro y es lo que permitirá a todos nosotros el poder salir adelante de esta terrible pandemia. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que Dios les bendiga y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Delgado, por sus palabras, por recordarnos cómo surgió este centro, el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, y que al final fue la pieza fundacional, ¿no?, de nuestra Facultad de Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac, México. Muchísimas gracias también pues por todo el trabajo que durante los años que usted estuvo al frente como director del Clares, como director de la facultad, pues impulsó siempre este concepto. Muchísimas gracias por ello. Y justamente, ¿no?, déjenme contarles que al mismo tiempo que surgía el Clares, unos meses antes, en otra de nuestras facultades, en la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Economía y Negocios, empezaba a germinar este tema de responsabilidad social empresarial. Ahí surgió el programa IDEARCE, conocido de esa manera, y que a lo largo del tiempo evolucionó, cambió y hoy es conocido como el Centro IDEARCE para la Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Empresa. Para compartirnos un mensaje al respecto, cedo la palabra a la doctora Laura Iturbide Galindo, directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, de nuestra Facultad de Economía y Negocios. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muy agradecida de que me hayan concedido este espacio para poder dar una narrativa de lo que fue la
el lanzamiento del Centro IDEACE. Agradecer a nuestras autoridades y en particular al doctor Santinelli por esta invitación. Igualmente muy grato ver al doctor Delgado, a quien de igual manera tengo mucho respeto y aprecio por la labor que siempre ha ejercido dentro de nuestra universidad, pero también con todas nuestras partes interesadas. Él ha sido definitivamente un pilar en la construcción de lo que hoy es mi alma mater, la Universidad Anáhuac. Mucho gusto en saludarlo, doctor. Pues sí, esta es una historia extraña, pero de las que más gratos recuerdos tengo, porque parece salida de un libro de texto. Muchas veces se luchan por muchas cosas y muy pocas veces logran materializarse con tantos buenos resultados. Y este es el caso del Centro IDEACE. Y déjenme les platico, porque esto toca mi corazón y lo estoy narrando desde allí, que en realidad nosotros recibimos en la facultad una invitación del Banco Interamericano de Desarrollo a proponer un proyecto que iba a ser licitado, y el proyecto consistía en trasladar las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial de grandes empresas a pequeñas y medianas. El concepto era difuso entonces, el concepto no se entendía bien y mucho menos estaba cercano a las pymes que en realidad forman el tejido industrial de nuestro país. Se nos hizo un reto muy interesante, verdaderamente desafiante. Nosotros habíamos trabajado ya con pymes, teníamos un largo recorrido en cadenas de suministro y cadenas de valor, y pensamos que podríamos adentrarnos al concepto de la responsabilidad social empresarial, francamente, porque era absolutamente compatible con nuestra misión fundacional de la Universidad Anáhuac. Entonces, nos dedicamos unas semanas a tratar de preparar una propuesta. Yo recuerdo en estos momentos con mucho afecto a Santiago Macías y al Compite, que fueron guías para mí, que tuve su asesoría y su consejo para el desarrollo de esta propuesta que lanzamos al BID y que pude trasladar a empresas privadas que serían cofinanciadoras de este proyecto, tocando la puerta en ese momento a la Universidad Novartis, con quien llevábamos muy buena relación por haber fundado para ellos la Universidad Corporativa Novartis I y también con Coca-Cola Company. Ellos habían trabajado muy cerca de nosotros en un grupo de estudio que habíamos hecho de cadena de suministro, y tan pronto platiqué del proyecto que estaba en ciernes, decidieron participar. Yo creo que esto fue un elemento fundamental para que el Banco Interamericano de Desarrollo decidiera que la Universidad Anáhuac iba a acompañar este proyecto a través del FOMIN, que hoy es su laboratorio de innovación y hoy se llama IDB Lab. Y fue un proyecto precioso porque congregó 10 empresas grandes, nacionales, multinacionales, de diferentes sectores, de diferentes giros, que congregó más de 100 pymes, y donde pudimos implementar este modelo, el modelo que así le llamamos, IDEARCE, en casi la mitad de los estados de la República Mexicana. El modelo creció fuerte gracias al apoyo interno de investigadores de la facultad, pero también contó con la ayuda de expertos, de grandes expertos, que hoy me congratula ver que son actores relevantes en el ecosistema de la responsabilidad social empresarial en México. Este proyecto fue un andar, un peregrinaje. Yo le decía a Jorge, tenemos que tener alma de misioneros, porque cuando llegábamos y tocábamos a las empresas y hablábamos, que se involucraran, que nos aportaran para poder trasladar esas prácticas maravillosas que tenían a las pymes, nos mandaban
alguna vez nos mandaron con las esposas de ellos a decir que ya, pues que nos dieran una aportación porque ya también apoyaban a la Cruz Roja. Lo cual nos desconcertó mucho porque estaba la responsabilidad social empresarial encasillada en aquellos momentos en meramente filantropía. Rompiendo hitos y con una tesón, yo creo que el tesón que siempre nos ha infundido esta misión de crear hombres y mujeres de acción positiva, se pudo lograr este proyecto que contó con un fondeo de 2.5 millones de dólares y que realmente creo y estoy convencida que fue un parteaguas para la historia de la responsabilidad social empresarial en el país. Porque si revisamos sus impactos, les digo, es de no creerse por todo el tema que irradió en el sentido de contribuir a la producción académica, a la investigación. Varias tesis de posgrado salieron de este modelo, de este proyecto, incluyendo la de Jorge en su posgrado de maestría. El fortalecimiento de alianzas extranjeras se hizo una verdadera red en América Latina con socios maravillosos con los cuales pudimos trabajar diferentes servicios, consultorías, capacitación y desarrollo de capital intelectual para propios dentro de nuestra universidad y para partes interesadas. Aquí debo de reconocer muchísimo al Centro Regional del Pacto Mundial que nos apoyó con el lanzamiento del Diplomado en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, hoy todavía en marcha, y que fue también pionero en la materia en el país y en América Latina. El tema de consultoría y aceleración de empresas, puesto que el modelo fue reconocido como un proyecto acelerador por la Secretaría de Economía y también premiado por la revista Líderes Mexicanos. Tenemos el orgullo desde la NAWA que este proyecto fue replicado a varios países de América Latina, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, grandes amigos, entrañables amigos que hicimos en ese momento. Transferencia de conocimiento para el desarrollo de material, para el desarrollo de planes curriculares, porque alegremente este conocimiento fue plasmado y sigue vigente en licenciatura y a nivel posgrado. Nuestro MBA tiene una materia específica de responsabilidad social empresarial que nace y se nutre del Centro IDEARCE. A partir del año pasado, nuestro rector decidió que debería integrarse a la Facultad de Responsabilidad Social, como dice el doctor Delgado, pues pionera en México y yo diría que también en el mundo, y completando así la oferta que da esta facultad, pues tanto a México como a otras regiones de México y el mundo, porque ahora, gracias a Dios, con la tecnología, pues podemos llegar a muchos más lugares que antes. Y yo solamente tengo palabras de agradecimiento para las autoridades de la universidad que confiaron con nosotros. Palabras de agradecimiento al director de la facultad y al nuevo director de la facultad, a los dos han sido muy colaboradoras y muy creyentes en este tipo de proyectos que muestran muchos desafíos y muchos retos. Desde luego a la unidad ejecutora en ese momento y su red de apoyo, ¿no?, que ha tenido, y a Jorge Reyes, que ha sabido representar muy bien este centro desde que la Junta Rectoral lo nombró como director del mismo. Yo quiero desearles mucho éxito a la facultad, doctor Santinelli. Saben que encuentran en nosotros un aliado incondicional. Sabemos que el padre Cipriano quiere ver más fortalecido la facultad y este centro en un proceso de consolidación ahora que le toca a usted, y a Jorge, que le ha dado la tarea de llevar y atender cuestiones de responsabilidad social,
transversalmente a través de las facultades y que hacemos uno desde la Facultad de Economía y Negocios para llevar pues todo esto que se fundó con mucho entusiasmo y muchísimo cariño. Muchas felicitaciones por todo lo que están celebrando. Reconocer al doctor Delgado por su labor fundacional, porque hoy no estaríamos aquí si él no hubiera hecho lo propio. Y felicitar, apoyar, alentar a Jorge y a todo el equipo de la facultad para que a través de este centro IDEARCE siga irradiando acciones positivas para la sociedad y para el desarrollo de México. Muchas gracias. Doctora Iturbide, muchas gracias por su mensaje, el cual pues, nos invita a cambiar la mirada de hacer negocio, de profesionalizar la responsabilidad social, buscando, yo creo que la competencia actual se transforme en cooperación y la eficacia se convierta en confianza. Muchísimas gracias por sus palabras. Quisiéramos aprovechar también este momento para reconocer y agradecer a todas las personas pues, que en algún momento han sido parte de la historia, tanto de IDEARCE como del CLARES, empezando por las autoridades universitarias, el personal que a lo largo de estos años ha colaborado con todos nosotros, nuestros alumnos, egresados, así como a nuestros socios, aliados y clientes. La lista pues sería infinita, es muy larga para mencionarlos a cada uno de ellos, pero les estamos profundamente agradecidos. Y como verán, pues esta historia no termina aquí, ¿no? Estos son nuestros primeros 15 años, tanto del CLARES como del Centro IDEARCE. Y quiero contarles, ¿no?, también que el año pasado, al momento que el Centro IDEARCE se integró a la Facultad de Responsabilidad Social, también lo hizo el Centro Anáhuac de Pensamiento Social Cristiano, CAPESC, y que al final estas reestructuras que vivimos en la universidad y de manera particular en nuestra Facultad de Responsabilidad Social nos han llevado a diferentes cambios, no solo de forma, sino también de fondo, con un repensamiento y una proyección hacia futuro. Y uno de estos cambios más recientes es justamente lo que ya se comentaba, lo comentaba el doctor Delgado, lo que antes se conocía como los premios CLARES y que ahora son los premios Anáhuac a la responsabilidad social. A partir de esta edición, 2020, cada uno de los premios Anáhuac en responsabilidad social llevan los nombres de uno de nuestros tres centros, el premio CLARES, el premio CAPESC y el premio IDEARCE. Para presentar el primero de ellos, el premio CAPESC, dejo los micrófonos al maestro José Antonio Forzán Gómez, coordinador del Centro Anáhuac de Pensamiento Social Cristiano. Muy buenas tardes. El premio CAPESC es un reconocimiento que se otorga a una institución nacional o internacional por su contribución al estudio y desarrollo de la responsabilidad social desde un enfoque social cristiano. Este año, el ganador es Confederación USEM, de la cual me permitiré leer su semblanza. La Unión Social de Empresarios de México, USEM, es una comunidad de empresarios comprometidos con la construcción de una sociedad justa, fraterna, incluyente y sostenible, digna del ser humano, mediante la unión, formación y acompañamiento de dirigentes de empresas y líderes sociales, para su transformación personal de la empresa, del mundo del trabajo, a la luz del pensamiento social cristiano. A partir de la convicción de que la empresa centrada en la persona puede mejorar las condiciones de vida y facilitar el pleno desarrollo de los hombres y mujeres que le integran y con los que se relaciona de forma sostenible como ninguna otra institución, sirviendo al bien común, generando valor y distribuyendo buena riqueza a sus grupos de interés a partir de bienes y servicios buenos, fruto de trabajo digno, dignificador y bien remunerado, la USEM convoca a dirigentes de empresas a formar parte de esta comunidad de agentes de cambio, donde estableciendo lazos duraderos en torno a un propósito de vida trascendente, adquieran y comprometan
competencias para encauzar sus inquietudes y transformar la realidad con su liderazgo, participando en la construcción de agendas del bien común en su propio metro cuadrado y en su entorno. Fundada en 1957 en la Ciudad de México, la UCEM tiene presencia en 13 estados de la República Mexicana y forma parte de la UNIAPAC Internacional, organización ecuménica con sede en París, cuyo objetivo es promover una economía que sirva al bien común de la humanidad, y hoy reúne asociaciones de 38 países en Europa, América Latina, África y Asia, que agrupan a más de 35 mil líderes de empresa. Para recibir el premio CAPESC 2020, nos acompañan el maestro Fernando Milanés García Moreno, presidente de Confederación UCEM, y el maestro Leonardo Arzamendi Mendoza, director general. Cedo la palabra al maestro Milanés. Doctora Sonia Barneche, doctora Laura Iturbide, doctor Miguel Ángel Santinelli, doctor José Antonio Forzán, doctora Lorena Miranda, maestro Jorge Reyes Iturbide. Muy buenas tardes a ustedes, a los otros dos ganadores y a todos los que nos acompañan en línea. El trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre. San Juan Pablo II, Labores Melchersens, número 3. Me siento muy honrado en representar a la UCEM para recibir este reconocimiento y muy orgulloso por recibirlo de mi alma mater, que es reconocida a su vez por demostrar con hechos su compromiso social y a quien aprovecho para agradecer el que se haya unido generosamente a varias de nuestras iniciativas. Entre otras, el reconocimiento de Lorenzo Servitje, el encuentro del mundo del trabajo y Familias sin Hambre. Estas dos últimas también en colaboración con la Conferencia del Episcopado Mexicano, diversos organismos empresariales y otras destacadas instituciones de educación superior. Cuando recibí la noticia de este reconocimiento, pensé, gloria a Dios, nosotros solo hacemos lo que nos toca. La generación al frente de UCEM hoy, hemos recibido la estafeta de un legado de más de 60 años, de una institución fundada y desarrollada por grandes empresarios, hombres y mujeres congruentes con su fe y con su esperanza, convertidas en obras de amor al prójimo, ahí mismo donde conviven y trabajan a diario en la empresa. Una fe formada desde el pensamiento profundo, una fe abrevada en el pensamiento social de nuestra iglesia que ilumina con sus principios nuestros criterios, decisiones y relaciones. Una esperanza fundada porque compartimos la convicción de que es posible transformar el mundo, empezando por la realidad de los hombres y mujeres que nos rodean, que trabajan en nuestro propio metro cuadrado. Estamos viviendo momentos muy complejos en nuestro país. Enfrentamos el enorme reto y la privilegiada posibilidad de construir una nueva normalidad en la que nadie quede fuera. Una economía que ofrezca oportunidades para todos. Son tiempos para sumar. A los dirigentes de empresa aquí presentes, les invitamos a formar parte de esta comunidad de agentes de cambio. A la Universidad Anáhuac, a su Facultad de Responsabilidad Social y al Centro Anáhuac en Pensamiento Social Cristiano, en nombre de UCEM, muchas gracias. Muchas felicidades por estos 15 años y mucho ánimo para seguir adelante en su valiosísima tarea. Muchas gracias, maestro Milanés. Muchísimas felicidades. Regresamos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, pues, por su parte, el premio Clares es un reconocimiento que se otorga a una persona u organización de la sociedad civil nacional o internacional por su destacada labor e impacto en la sociedad y o el medio ambiente. En esta ocasión, el galardonado es el maestro Mario González Ulloa Arellano, de quien leeré una breve semblanza. Felicidades. Mario González Ulloa Arellano es egresado de la licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad Anáhuac del Sur y máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia por el IPADE. Cuenta con el diplomado en Dirección Estratégica de Hospitales por el ITAM
y con el Diplomado de Administración y Dirección de Instituciones de Salud por la UNAM. Inició su carrera en el mundo hospitalario en 1995, año en que ingresó a colaborar en el Centro Médico Dalinde, hospital con 74 años de trayectoria, en el cual se inició como director de operaciones hasta ocupar actualmente su dirección general. Desde el año 2010, es director general corporativo del Grupo Hospitalario Dalinde en San Angelín, conformado por 6 hospitales y una clínica de corta estancia, con un total de 330 camas sensibles, en los cuales cada año son egresados más de 32 mil pacientes. Se realizan más de 21 mil cirugías. Son atendidos en las áreas de urgencias más de 69 mil pacientes y se realizan 693 mil pruebas de laboratorio y 129 mil estudios de imagenología. Actualmente ocupa la presidencia para el periodo 2022 de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, la cual agrupa a los 111 hospitales privados más grandes e importantes del país, todos ellos certificados por el Consejo de Salubridad General. Es colaborador activo de diversas organizaciones de la sociedad civil y durante este año impulsó la firma de Acuerdo Nacional Todos Juntos contra el COVID-19, mediante el cual el Gobierno de México estableció un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales desde el pasado mes de abril. Este convenio ha permitido hasta el día de hoy que 15,828 pacientes derechohabientes del IMSS, ISSSTE, INSABI, SEDENA, SEMAR y PEMEX sean atendidos en hospitales privados certificados, recibiendo atención quirúrgica y hospitalaria con los más altos estándares de calidad y seguridad. Para recibir el premio Clares 2020, cedo la palabra al maestro González Ulloa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad de Anáhuac, México, doctora Sonia Barnechea Frías, vicerectora de la Universidad de Anáhuac, director de la Facultad de Responsabilidad, doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de Responsabilidad Social, maestro Jorge Reyes Iturbide, comité calificador de los premios Anáhuac a la Responsabilidad Social, distinguidas autoridades, docentes y alumnos de la Universidad de Anáhuac y participantes del 13º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Como egresado de esta noble casa de estudios, el día de hoy es muy significativo para mí. Pocos exalumnos tenemos el privilegio de mantener o retomar un vínculo más allá del que nos brindan los conocimientos adquiridos o los recuerdos de nuestros días como estudiantes. Agradezco profundamente a mi alma mater el honor al hacerme acreedor del Premio Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social 2020. Este premio lo recibo a nombre de todos los hospitales privados de México que aceptaron participar en el acuerdo Todos Juntos contra el COVID. Gracias a su respaldo, se lograron concretar las negociaciones con las diversas autoridades, instituciones y organizaciones civiles para hacer realidad dicho convenio. La responsabilidad social es el compromiso más importante que tiene el ser humano para poder no solo coexistir en una nación, sino para engrandecerla, mantenerla equilibrada y sustentable. La responsabilidad social para la salud es imperativa en todas las sociedades y más aún cuando a nivel global un nuevo virus aparece y pone en jaque todos los sistemas de salud del mundo. Debemos imbuir desde la infancia la necesidad de participar en todas aquellas acciones positivas que traigan consigo el bien común. Eduquemos a nuestros jóvenes para no permanecer impávidos esperando que los cambios se presenten. Incentivemos a los que los generen y sean parte de ellos. Gracias a la Universidad de Anáhuac por enaltecer su lema, el cual aplico en mi vida diaria: vence al mal con el bien. Muchas gracias por este premio y en verdad es un honor recibirlo por parte de mi alma mater. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro González Ulloa, y muchas felicidades. Gracias. Finalmente, el premio IDEARCE es un reconocimiento que se otorga a una empresa nacional o extranjera por su destacado desempeño en responsabilidad social empresarial y su alineación al desarrollo sostenible, siendo Grupo Financiero Banorte el ganador del premio IDEARCE 2020. Grupo Financiero Banorte es el segundo grupo financiero más grande de México y es un grupo mexicano que opera otorgando productos y servicios financieros a través de sus subsidiarias Banorte, Seguros Banorte, Pensiones Banorte, Afore 21 Banorte, Operadora de Fondos y Casa de Bolsa, entre otras. Grupo Financiero Banorte es un grupo comprometido con México, con su gente y con el medio ambiente. Y desde hace más de 10 años ha dado forma a una estrategia de responsabilidad social que ha sido integrada a lo largo de todo el negocio con los pilares de nuestra gente, nuestro planeta y negocio responsable. Son un grupo que se define como aliado de la sociedad y que alinea su negocio con los objetivos de desarrollo sostenible, buscando generar un impacto positivo en las personas, las comunidades y el entorno. Para recibir el premio IDEARCE 2020, nos acompañan el doctor Gabriel Casillas Olvera, director general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte, y la maestra Marius Calvet, directora de Sustentabilidad e Inversión Responsable. Muchas felicidades y cedo la palabra al doctor Casillas. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Pues esta pandemia ha tenido un impacto humano y económico muy significativo, ¿no? Ya lo saben todos aquí. El número de muy lamentables fallecimientos está llegando ya ahorita a 900,000 personas a nivel global. Esto ya es comparable con todas las personas que fallecieron, por ejemplo, en la guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? Que duró 4 años. O también es comparable con el número total de muertes en la guerra civil española hace más de 80 años y que tuvo una duración de casi 3 años. ¿No? Entonces, en tan solo 8 meses tenemos ese número tan lamentable. Adicionalmente está el impacto económico, que en este año se estima de 7 billones de dólares o trillones anglosajones, que representa 5% del PIB global o 35% del PIB de los Estados Unidos o más de 5 veces del PIB de nuestro país, México. Sin embargo, dentro de esta tragedia humana y económica hay varios ganadores. Un ganador que creo ustedes compartirán esto conmigo, un ganador indiscutible es el medio ambiente. ¿No? La mejoría que se observó durante el paro casi total de actividad económica, pues no debe dejar más dudas que el ser humano sí tiene un impacto en el cambio climático y debe propiciar mayores esfuerzos por mejorar nuestro planeta. Asimismo, como ya lo dijo hace rato Lorena, las empresas que han adoptado mejores prácticas a nivel global en materia social, medio ambiente y gobierno corporativo son las que más resiliencia han observado en este periodo tan complicado que estamos viviendo. Entonces, doctor Roberto Delgado, doctora Sonia Barneche, doctora Laura Iturbide, estimada Laura, un gusto verte por acá, doctor José Antonio Forzán, doctor Miguel Ángel Santinelli, maestro Jorge Reyes, de nueva cuenta, Lorena Miranda, ganadores y a todos los que nos acompañan esta tarde, muchas gracias y es un gusto poder recibir este premio, pues aquí está, este premio, la verdad, estamos muy contentos. Entonces, un gusto recibir este premio en nombre del Grupo Financiero Banorte. En este sentido, queremos agradecer todos en Banorte y Marius Calvet, que ha dirigido estos esfuerzos de manera muy diligente, ¿no? Y queremos agradecer a la Universidad de Anáhuac por considerarnos y por otorgarnos este premio, pero sobre todo por la gran labor que hacen como la única facultad en América Latina que ofrece programas del mejor nivel de licenciatura, maestría y doctorado en materia de responsabilidad social, ¿no? Y en Banorte, la verdad, sí entendemos lo que es tener una responsabilidad con las personas, las comunidades y con el medio ambiente que nos rodea. Somos un grupo financiero mexicano, como ya lo decía Jorge, que ha crecido en México con la confianza de nuestros millones de clientes alrededor del país. Y sabemos que tenemos una responsabilidad de actuar de una manera responsable y tomar decisiones en nuestro negocio y operaciones que generen un impacto positivo en nuestro país, su gente y los recursos naturales, ¿no? Más allá de saber que tenemos esta responsabilidad, sabemos que tenemos también una gran oportunidad de incidir positivamente en el desarrollo sostenible del país. Hemos aprendido las mejores prácticas en el mundo y hemos trabajado con los marcos más ambiciosos y avanzados del desempeño de los bancos y en nuestro caso,
del sector financiero en los temas sociales, ambientales y de gobierno corporativo. Entonces, somos un grupo que ha institucionalizado además su estrategia de responsabilidad social y que todo el negocio prácticamente se ha alineado a los objetivos de desarrollo sostenible globales, nacionales y locales. Somos un ciudadano corporativo responsable, ¿no? Que se considera aliado de las personas en México y que está enteramente comprometido a cuidar los recursos naturales que tiene nuestro país como uno de los 5 países más megadiversos del mundo. Es un gran honor recibir este premio de la universidad que se ha esforzado por brindar a nuestro país profesionistas, ¿no? Entrenados con los estándares más altos en los temas de responsabilidad social de las empresas y organizaciones. Gracias, Universidad Anáhuac, una vez más por este premio y cuenten con Grupo Financiero Banorte porque nosotros también queremos contribuir para formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Casillas, y muchas felicidades al Grupo Financiero Banorte. Bueno, pues ahora les pedimos por favor prender sus cámaras a todos los galardonados, invitados especiales y autoridades que nos acompañan para la toma de la fotografía oficial en este evento. Y justamente si nos pueden enseñar su premio, se los agradecería para la foto. Muchas gracias. Muchas felicidades a los 3 galardonados con los premios Anáhuac a la Responsabilidad Social 2020. Para concluir con nuestra ceremonia, procederemos al acto de clausura de nuestro 13º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social con un par de mensajes por parte de nuestras autoridades universitarias. En primer lugar, cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Santinelli, director de la Facultad de Responsabilidad Social. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jorge. Como bien dices, ya estamos en el cierre de estos 2 días maravillosos. Compartirles que nosotros el lunes, vamos a planear el siguiente congreso. Es algo que hacemos con mucho cariño, con mucha entrega desde la facultad y estamos muy contentos por tener esta gran celebración. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer a Dios por todo lo que nos da a través de la vida, para felicitar también al Clares, a IDEARCE, por estos 15 años de esfuerzo, de trabajo, de tejer sueños y de darnos grandes frutos, de hacer una diferencia para las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y el gobierno. Sin duda, gracias, doctor Roberto Delgado, gracias, doctora Laura Iturbide, por permitirnos construir en sus grandes sueños y a Jorge Reyes y a Lorena Miranda por darle continuidad y proyectar a estos 2 grandes centros. Doctor Delgado, muchas gracias por sus sueños, su confianza, su ejemplo inspirador, que ha cambiado muchas vidas, entre ellas, sin duda, la mía. Y qué decir de su gran esposa, con la que también estoy profundamente agradecido. Gracias, doctora Sonia Barneche, que además yo les comparto, es mi querida jefa. Y tenemos una sorpresa para todos los que nos acompañan el día de hoy. Próximo año quisiéramos, a partir de nuestro siguiente congreso, Roberto Delgado, al líder académico en responsabilidad social, que entregaremos a partir del siguiente año a los investigadores más destacados nacionales e internacionales. Esto lo tengo que platicar con las autoridades, pero esperamos que pueda ser una realidad para el próximo año con su venia y con su bendición, doctor Roberto Delgado. Muchas gracias. Sin duda, felicitar a los ganadores de los premios a la Responsabilidad Social 2020. Merecen todo mi reconocimiento, respeto y felicitación. Doctor Mario González Ulloa, doctor Gabriel Casillas Olvera, maestra Marius Calvet Roquero, de Grupo Banorte, y doctores Fernando Milanés y Leonardo Arismendi, de la UCE.
Quiero mencionar también un agradecimiento a todo nuestro comité académico que estuvieron revisando los artículos de la UNAM, a la doctora Adriana Reinaga, a la doctora Margarita Ferat, de la Universidad Iberoamericana, al doctor Carlos Díaz González, de la Universidad Autónoma Metropolitana, al doctor Carlos Chávez Becker, de la Universidad del Externado Colombia, a la doctora María Fernanda Vargas Quintero, a la doctora María Claudia Romero Amaya, de la Universidad ORT, a la doctora Mónica Velasco, a la doctora Juana María Guadalupe Mejía Hernández y a la maestra Itziar Zubillac. La Universidad de Waterloo, a través del doctor Brock Dickinson y Nicolás Plaschuk, y a la Comisión de Cooperación Ambiental, a Armando Yáñez Sandoval, Dominique Courtois y Georgina. Y de la Universidad de Anáhuac, pues tengo que darle un gran agradecimiento, un gran abrazo, y digo tengo porque es una necesidad y es algo que me gusta, me encanta hacer al final de los congresos, agradecer al equipo de la Facultad de Responsabilidad Social, al doctor José Antonio Forzán, el doctor Humberto Muñoz, Lorena Miranda, Jorge Reyes, Claudia Sánchez, Marta Elizalde, Monserrat Ortiz, José Israel López, José Antonio Forzán, Irce Ramírez, Héctor Hernández, Estela Torres, Gabriel Perales, Ana Perla Guerrero, Georgina Becerril, César Arellano, Gabriela Sánchez. También, por supuesto, a nuestras autoridades, al padre Cipriano Sánchez, a nuestros vicerrectores, la doctora Sonia Barneche, el maestro Jorge Fabre, al Comité de Relatoría y Memorias, que son los estudiantes de Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social y de la Licenciatura en Responsabilidad Social, al área de sistemas que creó un programa para la aceptación de los papers que estuvimos presentando en esta jornada y que queda también como un material para siguientes congresos que estaremos lanzando, no solo desde la Facultad de Responsabilidad Social, sino de las escuelas y facultades de nuestra universidad. A los alumnos de la Facultad de Licenciatura, Maestría, Doctorado, a los investigadores que nos compartieron sus hallazgos, resultado de muchos días de formación, de lectura y de trabajo académico y manejo impecable del método científico. También a los que estuvieron haciendo las relatorías de nuestro congreso, Gabriela Sánchez, María del Pilar García, Obed Fragoso, Brenda Morales, Diana Lisbeth Morales, Marta Sofía Solís, Gabriel Perales, Mario Antonio Arroyo y Gisela González. Y siempre me gusta dar sorpresas al final del congreso. Cuando son presenciales, pues es más cercana, pero ahora al ser virtual le voy a pedir a Ana Perla Guerrero si nos puede compartir un video. Muchas gracias y ahora sí, para finalizar nuestro congreso, agradezco a la doctora Sonia Barneche que nos pueda
leer las conclusiones y hacer la clausura oficial de nuestro congreso. Muchas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Bueno, pues procederemos entonces a hacer la lectura de estas conclusiones. La sostenibilidad de nuestro planeta y nuestra responsabilidad como organizaciones y personas fue el eje central de las discusiones, debates y reflexiones de este 13º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Desde sus distintas realidades, enfoques y preocupaciones, tanto investigadores, académicos, organizaciones civiles, gobiernos y empresas, nos reunimos para tratar de dar respuesta a esta pregunta. Así, el foro de rectores reveló la visión, desafíos, pero también avances de 10 universidades hermanas de Latinoamérica que día a día dan forma en el continente a este concepto dinámico de responsabilidad social universitaria. Agradezco a las y los rectores de las siguientes universidades. Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Chile. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Tecnológico de Monterrey, México. Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, en Colombia. Universidad de Chile. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, en Nicaragua. Universidad El Bosque, Colombia. Universidad Externado de Colombia. Universidad Finisterre, Santiago de Chile. Y la Universidad Hort de México. Al respecto, el doctor François Valley nos recordó los inicios de la responsabilidad social universitaria como objeto de estudio en Chile a principios de la década pasada, y nos retó a repensar la función de nuestras instituciones de educación superior a partir de las demandas a las cuales respondemos. Demanda cognitivo-científica para la excelencia académica, demanda socioambiental para la pertinencia social, demanda económica para la empleabilidad. Como debe de esperarse en todo congreso científico, el doctor Valley, los investigadores, académicos y expertos que participaron en las mesas simultáneas nos desafiaron, retaron y provocaron al plantearnos la coculpabilidad de la universidad en el momento insostenible en el que nos encontramos como humanidad. Nos recordaron que la universidad es solamente un elemento en el marco de un ecosistema de innovación educativo. Nos advirtieron que sin pretexto debemos considerar la ética y tecnología como motor para la transformación social e hicieron evidente algunas de las limitaciones que tenemos en cuanto a estrategias institucionales para articular nuestras funciones sustantivas con las pequeñas y medianas empresas. Se planteó también la urgencia de orientar la formación profesional a la educación ambiental y al desarrollo sostenible, las cuales hoy son en su mayoría materias electivas en gran parte del currículo de las universidades. La NUYES, por su parte, nos reiteró la necesidad de un vínculo entre la responsabilidad social y la transferencia de conocimiento para superar sus propios derroteros. Tanto en el panel como en las 3 mesas de deuda social, se concluyó que para que éstas sean saldadas, es urgente e irrenunciable que pongamos la mirada en la centralidad y la dignidad de la persona para cambiar de fondo las prácticas sociales, las instituciones y las políticas públicas que han generado las desigualdades. Más allá de la razón instrumental económica y sus aplicaciones, hay que cambiar la cultura y la forma de vincularnos como seres humanos. Tanto la sostenibilidad como la pobreza fueron temas recurrentes como desafíos territoriales, locales, pero también conceptuales e instrumentales en su medición. Muy ilustrativa
fue la reflexión del doctor Nebel cuando comparó el uso indiscriminado del concepto de sostenibilidad con la salsa ketchup, al afirmar que la sostenibilidad también es algo que se le agrega a casi todo. Las discusiones sobre sostenibilidad y economía circular giraron sobre la permanente incógnita de la correlación entre la responsabilidad social y la rentabilidad financiera, tanto de las empresas como de las inversiones en general. No podían faltar las propuestas para sortear los desafíos de la crueldad animal en la producción de alimentos mediante el etiquetado de productos libres de crueldad animal. La implementación de sistemas de gestión de responsabilidad social para reducir la emisión de contaminantes en la elaboración de productos lácteos, el diseño de equipos que aprovechan la energía solar, para la deshidratación de alimentos, así como el impacto social de la ecoinnovación y las metodologías de medición del valor social de la reforestación. La NFL, una de las ligas más importantes del mundo del deporte, con más de 100 años de existencia, nos dio ejemplo de las acciones filantrópicas, pero sobre todo de la transversalidad de la responsabilidad social en sus operaciones, como plantea Edward Freeman con sus grupos de interés. Particularmente interesante para la universidad y la propia Facultad de Responsabilidad Social fueron los cuestionamientos sobre la epistemología de la responsabilidad, su relación con otras disciplinas y su función como herramienta para la consecución de los ODS. En este contexto, se planteó la necesidad de pensar en la ampliación de las tres dimensiones de la responsabilidad social planteadas por Elkington y la necesidad de diseñar políticas públicas socialmente responsables por parte de los gobiernos nacionales, una agenda a todas luces limitada en varios de nuestros países latinoamericanos. Muchas reflexiones más surgieron en estos dos días de trabajo, que tratar de resumirlas en este espacio pues sería una injusticia con nuestros casi 100 ponentes. Por ello, próximamente se publicará un libro con los artículos presentados en este evento. Este congreso es motivo de reflexión, pero también de celebración. El compromiso de la Universidad Anáhuac con la responsabilidad social no es nuevo. Hoy cumplimos 15 años del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, que todos conocen como CLARES, y del Centro IDEARCE para la Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Empresa. Mi reconocimiento a quienes desde entonces soñaron con hacer de esta posibilidad una realidad. ¿Qué mejor forma de celebrar que mediante el reconocimiento a las personas y a las organizaciones que dan vida a la responsabilidad social? Por ello, hicimos entrega de los premios Anáhuac a la responsabilidad social por cada uno de los centros de investigación de la facultad. El premio CLARES, que en esta ocasión se otorgó al maestro Mario González Ulloa Arellano. El premio IDEARCE, otorgado a Grupo Financiero Banorte. El premio del Centro Anáhuac de Pensamiento Social Cristiano, CAPESC, que se otorgó a la Confederación USEM AC. No me resta más que felicitar a esta comunidad académica y científica de la responsabilidad social por impulsar desde hace ya 13 años las fronteras de la ciencia, de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. A nombre de nuestro rector de la Universidad Anáhuac México, el doctor Cipriano Sánchez García, legionario de Cristo, agradezco a nuestros patrocinadores su apoyo. Vaya también nuestro reconocimiento a su compromiso con la investigación científica en temas de sostenibilidad a la NFL, a la Fundación Balleres, a GNP Seguros. Agradezco también al comité dictaminador de las investigaciones presentadas en el Congreso, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana,
la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Externado de Colombia, la Universidad ORT México, la Comisión para la Cooperación Ambiental y University of Waterloo. Mi reconocimiento también a nuestros estudiantes del doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por su labor en la relatoría y memorias de cada uno de los eventos de este congreso. Finalmente, mi gratitud a la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Santinelli y a su gran equipo de trabajo por la organización de este congreso y por impulsar a la sostenibilidad, la innovación, la deuda social y la responsabilidad social como objetos de estudio de nuestra universidad. Y bueno, pues no me resta más que hacer la clausura formal de este evento, así que si me lo permiten, pues siendo las 14 horas con 15 minutos del día 4 de septiembre de 2020, damos por clausurado el 13º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, esperando que haya dejado huella, un impacto positivo en cada uno de los que participamos en este relevante evento. Y así, pues no me resta más que invitarlos a todos a nuestro próximo 14º Congreso Internacional Anáhuac el próximo año. Felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias, doctora Barneche. Y bueno, para cerrar, nada más agradecer a nombre de todos los integrantes de la Facultad de Responsabilidad Social de nuestra Universidad Anáhuac, felicitar nuevamente a los galardonados de los premios Anáhuac en Responsabilidad Social y agradecer la presencia de nuestros invitados especiales en esta ceremonia de clausura. Muchas gracias a todos, esperamos que tengan una muy buena tarde. Y nos vemos el próximo año en el 14º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos, buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes. Saludos, gracias, Roberto. Buenas tardes. Bye, Sonia. Bye. Gracias. Adiós. Gracias, Leonardo. Muchas gracias y felicidades por gracias. Este evento. Muchas felicidades y muchas gracias nuevamente por la distinción. No, al contrario. Gracias, Fernando. Gracias, Leonardo. Por mucho gusto. Gracias. Pues muchas gracias. El año pasado teníamos mariachis, pero pues ni modo. Hubiéramos puesto de fondo, aunque sea. Al rato llegan a sus casas. Bueno. ¿Quién detiene la grabación? Si quieren, yo la finalizo ahorita. Ahorita. Ya en Facebook ya está terminada. Ok. Cuídense, buen fin de semana. Mil gracias. Muchas gracias, gracias por todo. Ay, no, hombre. Con gusto. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Esperamos la grabación por fin. Por favor. Gracias. Voy a detenerla, por cierto.